La verdad que sí, hoy es un día muy, muy especial, fundamentalmente para los que tenemos responsabilidades de gobierno y cargamos con un gran peso, donde un día puede parecer 10 minutos y a veces 10 minutos puede parecer un día, al escuchar el anuncio de que para fin de año estaría la vacuna. La verdad que eso nos da una tranquilidad muy grande, nos permite planificar, nos permite proyectar. Nos permite poder establecer reglas de juego claras para la pospandemia. Y digo que fue un día muy especial porque hoy tuvimos esos sinsabores. A las 12 del mediodía recibimos la comunicación de las autoridades del hospital que nos habíamos quedado sin respiradores. Algo que nosotros veníamos advirtiendo a la comunidad y que fundamentalmente decíamos que se cuidaran porque los recursos que teníamos eran los mismos de antes de la pandemia. Así que quiero aprovechar este acto público, que si bien somos pocos, yo creo que igual le va a llegar el mensaje. Agradecerle al intendente de Punta Indio, Hernán Isurieta, que nos puso a disposición uno de los respiradores que él tenía y ya está el paciente en el hospital con la asistencia respiratoria necesaria y no tenemos que lamentar una desgracia en nuestra comunidad.